en la que te reconozco, valoro y respeto. Domingo 25 de febrero del 2018 en el calendario gregoriano, tenemos el día del espejo entonado. Ho Etzna, el Kin 18 en el Solkin. Confiero poder con el fin de reflejar, comandando el orden, sello la matriz del sinfín con el tono entonado del esplendor. Me guía el poder de la muerte. Comandamos para vivir el momento presente, cerrando ciclos, prestando atención a nuestras relaciones. El espejo Etzna es el sello maya número 18. El espejo refleja lo que es, no miente, refleja el momento presente. Nos recuerda el cerrar ciclos. El espejo discierne, corta lo que ya no nos ayuda. El propósito principal de las relaciones es brindarnos entendimiento de nosotros mismos. Es un espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Las personas, las relaciones, nos muestran aquellos aspectos que hemos negado. La mayoría de las personas, las relaciones se basan en la necesidad, en el miedo a estar solos. La mayoría de las personas prefieren estar mal acompañados que solos. Cerrar ciclos. Un buen día para prestar, si estás en una relación, ¿estás porque realmente deseas estar o por miedo a estar solo o a estar sola? Las relaciones de pareja no son más valiosas por el tiempo. La gente así cree. Gente que ha pasado en relaciones tóxicas toda su vida, pero cree que como ha durado, valió la pena y fue puro sufrimiento. Realmente cada relación tiene un propósito y nos brinda entendimiento. Y vale lo mismo si duró un día o duró más tiempo. Realmente es la calidad del tiempo. Obviamente no siempre va a ser todo lindo, pero si los tiempos malos son mayores que los tiempos buenos, quizás es tiempo de reconsiderar. Nacimos solos y nos morimos solos, nos vamos solos, solas.
aprender a estar bien con nosotros mismos y aprender a cerrar ciclos, poner orden en nuestras vidas, hacernos responsable. La mayoría proyectamos nuestras fallas en los demás y justificamos. Estamos donde debemos estar y somos la suma de todas nuestras encarnaciones, de todo lo que hemos vivido. El tono 5 en maya es el tono entonado, la barra en numerología maya. Con el tono 5 comandamos, utilizamos nuestro poder personal, ese liderazgo, para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada, que es la segunda encantada, onda encantada del Solkin del Mago. Y lo hacemos a través de la energía de Etznab, del espejo. El liderazgo. El único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, no hay otro. La mayoría de líderes, supuestos líderes, son por imposición en la tierra. O sea, realmente no es por liderazgo, es por ego. Un verdadero líder es, por ejemplo, no dice lo que se tiene que hacer, lo hace. No está como en un lugar, como un capataz dando órdenes. Eso no es. Por favor, guarden silencio. Por favor, guarden silencio. Eso no es un verdadero liderazgo. Si estás en una situación de liderazgo, ¿es por imposición o es por ejemplo? Un momento para prestar atención. Por favor, no puedo abrir ahorita, estoy haciendo el video. Vengan para acá, se los pido por favor. Gracias por entender. Nos guía el enlazador de mundos. Nos guía Simi, el poder de la muerte. El enlazador de mundos nos invita a soltar, a practicar el desapego. El desapego no significa poseer nada, es que nada nos posea. La mayoría de las personas tenemos muchos apegos. Decimos que no, pero sentimos que nuestra felicidad depende de alguien o de algo. La felicidad es una decisión personal. No está allá afuera como nos han hecho creer con películas, nos han condicionado. La felicidad, uno decide ser feliz. Obviamente se necesita la energía del dinero y mucha gente confunde el dinero con felicidad. Sin embargo, conozco gente con mucho dinero que no son felices. Y conozco gente con recursos limitados y que son felices. El enlazador de mundos nos invita a soltar. Aquello que no soltamos nos somete. El soltar no es pérdida, así lo ve el ego. Es liberación. Es un excelente día para cerrar ciclos, soltar realmente, ser consciente de aquello que nos limita, que nos frena. Si no soltamos alguna situación, relación, etc., es muy probable que Simi nos invite a transitar alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Y como seres humanos aprendemos más del dolor que del conocimiento. Sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. ¿Caminas el camino o hablas de él?
Continuamos en la onda encantada de El Mago. El Mago, estos 13 días nos invita a vivir el aquí y ahora, la temporalidad realmente, saber que somos el momento. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión, porque el ego compara constantemente. Y si el presente sentimos que no es tan bueno como el pasado, nos sentimos mal. O si pensamos en el futuro constantemente, nos vamos a preocupar. Porque la mente se imagina una infinidad de posibilidades y la mayoría negativas. Mantenernos en el aquí y ahora. Ser íntegros, la integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. La integridad es hacer lo que sentimos correcto, aunque nadie nos esté viendo. La mayoría tenemos dos vidas, la que mostramos al público, la que el ego quiere mostrar y la que realmente vivimos. Hace poco subí en el Facebook que si quieres conocer a una persona realmente, ve a su casa, pero no le avises. Especialmente la gente... Ahí te das cuenta, cuando vas a la casa de alguien, cómo vive diariamente, no lo que dice. Solamente si nos dice, no te voy a visitar, todos nos ponemos a limpiar o van a venir visitas y lo dejamos porque así es. Y no es que sea malo, pero realmente no es lo que decimos, es lo que hacemos. Cuando vemos a la gente que no se dan cuenta de que uno los está viendo, es muy diferente el comportamiento. Si te interesa conocer más acerca de las tendencias en tu dualidad, cómo integrarla, conocer tu propósito, conocer tus dones, conocer tus retos a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF 50 páginas con información valiosísima y un video de una lectura personalizada el cual puedes ver varias veces. Si te interesa, visita nuevamente factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. In Lakesh Kamanik Balam, al servicio planetario. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emaho, sea la paz de la naturaleza del cosmos en todos y en cada uno.